nuevamente, nuevamente en el ojo de la tormenta. ¿Podría volver a la cárcel? Gastón Samá con toda la información. Podría volver a quedar detenido Elegante, sí, Elian Valenzuela, por una situación que había hablado su abogado. Estamos hablando el cantante que, recuerden, en el 2023 estuvo alrededor de 100 días en Quilmes, detenido por amenazas y por haber secuestrado, según el testimonio de uno de sus vecinos, a esta persona allí por septiembre del año 2023. 100 días detenido estuvo en Quilmes, reitero, y podría quedar detenido por una situación que, según el abogado había contado, es mucho más complicada. No quiso dar detalles en declaraciones radiales allí en Radio Mitre, por la situación que podría, que es más compleja. Atenti con esta situación, chicos, que aún es mucho más compleja que la situación de amenazas y secuestro que fue denunciado el año pasado, justamente hace 5 meses, Elian Valenzuela, que estamos viendo allí en pantalla. Podría volver a la cárcel esta semana, va a ser clave, sobre todo después de los feriados, ¿no? El miércoles, sobre la situación que podría volver a llevar tras las rejas al cantante que vivió, recordemos, 100 días bajo arresto durante el año 2023.